por lo menos hace, porque llevo aquí 3 días y... Y ellos no, ellos se piensan que yo soy capitán, 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 que están todo el rato diciéndome capitán. Brigada, llegamos hasta un día entero, vamos, tú llegas hasta un día entero sentado. ¿Dónde vas a llevar con los cimientos, todo eso que tiene relación con los movimientos del carro por el campo? Sí, como si estuviera contando, surfeando por... ¿Con las manos? Sí. Sí, como si estuviera explicando todo el carro. La verdad que eso, que estoy deseando empezar ya a hacer... Una y lo mata. Ayer, la caja ni... Claro, yo estoy aquí para defender un poco lo que considero que es el sentimiento de mi país, de España, y sobre todo a mi familia también. Soy David Domínguez Rodríguez, soy conductor de Leopard 2E en el Ejército de Tierra. Mi padre estuvo en el ejército, él era su oficial. Lo que más me gusta es que él está orgulloso de que yo haya seguido también sus pasos. Mantenerlo en perfectas condiciones para que el carro en cualquier momento sea al 100%. Para mí, vamos, el ejército es importante, aparte de defender los valores, trabajamos también para ayuda humanitaria. Es un trabajo súper divertido. Cuando puedes tener libertad para conducir, llego a ponerlo a 85 km por hora. Coger el coche después de estar una semana conduciendo el carro de combate, se me cala 3 o 4 veces. Podía haber tardado 5 minutos y he tardado casi media hora. Muchas conversaciones con la tripulación, que al final son los que más te conocen. Prácticamente es como tu familia. Lo compartimos todo. Mis sobrinos, que son lo que más quiero en el mundo. Y me encantaría que tengan una vida muchísimo mejor.